Empezamos nuestro programa hablando con Tita Diver, que es una maquilladora maravillosa que yo conocí hace poco y ya fue flechazo instantáneo y ya la tengo sentada en mi chester. ¿Qué tal? Pues muy bien, un placer estar aquí contigo. Bueno, acentazo, porque vienes de dónde, cuenta. Bueno, a ver, eh, vengo de ¿Nueve años viviendo ya en Galicia sí. ¿eh? y <laughs> orgullosamente eh, me siento una gallega adoptiva morena, pero gallega. Eh, vengo de República Dominicana, sí. De allí vengo. ¿Y cómo llegas a Galicia? Cuéntanos un poco así tu trayectoria. Bueno, sí, vengo a Galicia porque me casé con un gallego. Entonces, bueno, primero me asenté en Madrid y luego me trajo a visitar Galicia y me quedé enamorada y dije, yo por Madrid no vuelvo. <laughs> me quedo en Galicia, sí, me encanta. Estoy muy feliz aquí. <laughs> bueno, Tita es diseñadora, así empieza su trayectoria profesional. Y deriva en el maquillaje. Cuéntanos sí. un poco todo ese proceso. Bueno, es que estuve trabajando en una empresa como diseñadora. Eh... Segunda en la planta de diseño. Y entonces todo aquel ambiente de estilismo, de dirección fotográfica, maquillaje en conjunto, eh, me hizo decantarme un poquito por el maquillaje. Pero previamente, antes de trabajar en esa empresa, ya había tomado eh, unos talleres y eh, formación de maquillaje social. Y entonces fue como retomarlo otra vez y, y me encantó. Bueno, lo tuyo con el maquillaje es desde pequeña, ¿o no? Sí. Sí, desde pequeña. Bueno, yo creo que todas las chicas tenemos desde pequeña un poquito de, de maquilladoras dentro, porque les robamos lo, los labiales, los tacones a las madres. Y sí, yo era una de esas, de verdad, era una de esas, sí. En todo momento hacía esas travesuras. Y aquí estoy, en tacones y con labial, pero mío. ¿Qué es lo que más te gusta hacer dentro del maquillaje? Bueno, Tita... Que el fin de semana próximo va a estar en A Coruña, en el Almacén Concepestor, impartiendo un taller de maquillaje, un, uno en básico sí. y otro ya en un nivel avanzado. Sí, que yo luego veía y decía, yo creo que para el básico incluso necesitaba saber algo, pero bueno. El básico está para todo tipo de personas, incluyendo a las personas autodidactas, que le gusta mucho ver vídeos de tutoriales y que. Ojo, hay muchas autodidactas que tienen una técnica impresionante, pero que quieren pulir un poquito más y aprender las técnicas actuales de este año en maquillaje, que es a lo que más bien me voy a, a encarar en estos talleres. Y el avanzado, pues, para las personas que ya tienen una técnica pulida y que desean algunos truquitos o que entienden que yo le puedo facilitar algún aprendizaje de mis formaciones que he estado haciendo este año fuera de España. Bueno, es casi como eh, un continuo. Tú te sí. formas, tú das formación. Tú te formas, tú das formación. ¿no? Sí, porque es que en el, eh, quien se dedica a este mundo del maquillaje y de la belleza en, en general tiene que estar en, en constante formación porque la formación nunca acaba. Es decir, nunca aprendes todo. Eh, como te comentaba anteriormente, cuando tenemos estos desfiles, cada temporada de diseñadores que marcan mucho tendencia, tanto se marca tendencia en el estilismo como también en, la ma en el maquillaje, incluso en la peluquería. Entonces, cuando ellos vienen y lanzan esas colecciones con estos, eh, estos, estos desfiles espectaculares, nosotros nos vemos en la necesidad de aprender todo eso y de transmitírselo a, a las personas que quieran aprender. Yo no sé si cuando uno está viendo un desfile, en tu caso además, uh -huh. eh, que eres diseñadora y también maquilladora, que sí. yo creo que están muy unidos, sí, a, bastante además, muy unidos, uh -huh. eh, uno está viendo mmm, me gusta esto eh, y no me gusta el maquillaje o me gusta eh, pero no me combina, ¿cómo sí. vives ese proceso? Eh, hay que tener mucha paciencia, la verdad, porque esto lo vives mucho con las clientas. Eh, hay muchas clientas que eh, le gusta ver en, en fotografías o en Instagram que ahora es una plataforma eh, muy usual para el mundo del maquillaje y del estilismo y todo lo demás que le encanta ver le gusta lo que está viendo en la fotografía pero que no se identifica con eso entonces claro eh, hay que tener muchísima paciencia para poder sobrellevar esa eso eh, pero bueno las opiniones están para ello y nosotros los profesionales estamos para eh, encaminar a las personas a que encuentren su, 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 su personalidad en lo que quieran llevar, obviamente llevando las tendencias de mano, sin que la persona se sienta disfrazada o se sienta fuera del lugar. Sí. eso siempre. por ejemplo, a mí me gusta muchísimo en, mi, en mis maquillajes eh, el eh, face sculptor, que es hacer la, el, el, bueno, el contorno del, del rostro para darle una forma diferente. Eh, y los maquillajes muy marcados obviamente pero también entiendo que hay personas que le gusta mucho más la sutileza la delicadeza y eso también lo llevo de mano según el cliente que me venga a, a pedir mis servicios no uh -huh. Supongo que cuando vas a maquillar, uno que pregunta, uno ve tus facciones, que salgas favorecido, que corrijas defectillos, sí, sí. y a la vez es qué te vas a llevar puesto o cómo sí, te sientes tú, ¿no? sí. cuál es tu personalidad, porque sí. muchas veces uno no se ve con un maquillaje muy cargado y, y, o, o al revés. Sí, también, sí. Es de, es de, también va dependiendo mucho de la forma de tu rostro, la forma de tu mirada, la forma de tus ojos, eh, cómo están enmarcadas tus cejas, el tamaño de los labios, que realmente es lo que más te gusta, si darle protagonismo a los labios, que ya no va a ser en, lo, en los párpados, o si quieres protagonismo en la mirada, ya no va a ser en los labios. Es decir, eso es dependiendo. Yo normalmente cuando estoy trabajando con alguien, lo que hago es, mientras le voy preparando la piel, es conversar un poco. Y dentro de esa conversación, aunque no toque nada de qué te gusta a la hora de maquillarte, si es verdad que como que eh, adquiero un poquito de qué personalidad lleva esa persona. Y entonces trabajo de acuerdo a eso. Obviamente que en el proceso voy haciendo preguntas para checar si esa persona se siente cómoda con lo que estoy haciendo en ese momento. Y entonces ahí entre las dos hacemos un trabajo, vamos, espectacular. Todavía no he visto todavía una persona que, que se haya quejado de mi trabajo, pero bueno, ojalá nunca pase. Pero bueno, estoy ya. Eh, ¿He preparada? <laughs> no, no creo. <laughs> Tita, ¿y cómo eres tú maquillándote? ¿Maquillándome a mí o Maquillándote tú. Bueno, tú a ti misma. ¿Cómo yo, te gustan los maquillajes? Yo soy muy creativa. Muy, muy creativa. Me encanta. Incluso en mi cuenta de Instagram lo puedes ver. Eh, soy muy creativa. Aunque, si te digo un secreto, eh, no me maquillo tanto para salir. Es decir, en la calle me vas a ver sin maquillaje, totalmente diferente. Pero a la hora de exponer mi, mi talento o lo que yo pienso que puedo hacer bien siempre me voy al área creativa porque me mm. gusta muchísimo la expresión. Creo que el maquillaje es una rama del arte en el cual mm. te puedes expresar de la manera que quieras eh, y que tú te sientas cómoda. A mí me encanta muchísimo eh, el maquillaje marcado. me gusta mucho para mí y para las personas obviamente que, que se dejen mm. que se dejen en mis manos eh, pero me encanta muchísimo la creatividad me encanta mucho, 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 mucho. Tú decías, para las personas que se dejen en mis manos, ¿cómo somos eh, aquí en Galicia a la hora de maquillarnos con tendencias? ¿Somos de ser las tendencias o yo me maquillo siempre así, yo me veo solo así? no me...? Bueno, es un es una, <laughs> Hombre, qué pregunta me has hecho. <laughs> es una pregunta muy gancho. Bueno, la verdad es que en Galicia, yo creo que más bien por el clima y por el tiempo que siempre llevamos, eh, siempre utilizamos maquillajes muy sobrios. Es decir, una piel bien cuidada y unos ojos en tonalidades muy tierra. Bueno, es que el frío nos protege mucho. La, sí, entonces es hace la... conservar. Sí, sí, yo creo, yo creo que sí, ¿eh? porque la verdad, por ejemplo, tú estás estupenda, ¿eh? sí. estupenda. Y bueno, son párpados en tonos tierras, labios un poquito nude, están las personas un poquito más alegres y que se atreven un poco más con los labios de otros tonos, pero normalmente siempre eh, muy sutil y muy delicado, sí que me ha sido, eh, bueno, en el momento en que comencé a, a esta nueva aventura de Tita Diver Makeup Class Tour, eh, y me aventuré en Galicia, obviamente, porque es mi comunidad sí. autónoma, eh, es, sufrí mucho, porque pensé que no iba a tener mucha repercusión, porque claro, al tener esta expresión de creatividad y de muchos tonos y de maquillaje muy marcado, sí. pensé que en Galicia iba a tener... Eh, un poquito menos de recibimiento positivo, pero me he quedado muy sorprendida. Sorpresas de la vida. Sí. Sorpresas de la vida. Muy sorprendida. Incluso mis talleres van chicas que eh, nunca se han maquillado y entonces quieren aventurarse a maquillarse de una forma más atrevida y eso, vamos, me, me satisface un montón. Porque es como entrar a la dimensión de Tita. <laughs> bueno, y por ahí, porque haces un tour, has dado ya los talleres, pues, en Madrid, en Barcelona, en Valencia. ¿Se notan diferencias a la hora de pedirte sí, maquillajes? Muchísimo, porque cuando vienen los formadores eh, internacionales siempre dan los talleres en Barcelona, Madrid. Entonces, también por la multiculturalidad que hay sí. de, de riqueza de personas allí. Eh, el maquillaje es un poquito más eh, marcado, diferente, más atrevido, creativo. En Madrid puedes salir a la calle y, y ir paseando en la Plaza del Sol y encontrarte un montón de chicas eh, de edades de 16, 17 años que llevan unos maquillajes que te quedan sorprendidas. Y no son eh, profesionales, son autodidactas que se forman mm -hmm. y que aprenden a través de YouTube con tutoriales. Y ahí es donde te das cuenta que en esas ciudades grandes hay muchísima riqueza a la hora de trabajar con el maquillaje y que están más abiertos a, a recibir tendencias nuevas y todo lo demás. Nos queda todavía un camino, ¿no? Parece que lo vemos, nos gusta, hacemos muchos tutoriales, pero a la hora de aplicárnoslo a nosotros mismos nos da ese reparo de, bueno, ¿qué van a pensar de mí sí. cuando vaya así por la calle? ¿no? Sí. Nos falta dar un poco a lo mejor ese paso sí, yo, por ejemplo, eh, en mi caso, el día de hoy, eh, que venía aquí con este peinado y, y que, bueno, es algo que, que también es tendencia en estos, en, en estos días, en estos meses, eh, venía en el tren en renfe y, bueno, la gente me miraba en plan... vamos. <laughs> me miraban de forma, me encanta lo que lleva, pero yo no me atrevo. Sabes, e es eso, todavía tenemos mucho que avanzar y que aprender a la hora de eh, atrevernos a hacer cosas nuevas, porque a uh -huh. veces creemos tener nuestra personalidad en el estilo definida. Y muchas veces no es así, muchas veces nos falta conocernos, atrevernos y ver qué tal. Entonces hay que darse esa oportunidad, ¿eh? porque es muy divertido salir a la calle uh -huh. y ser diferente eh, y ser tú misma, lo que quieras llevar, no con lo que digan los demás. Y eso está guay. Yo lo recomiendo 100%. Bueno, Tita Diver, maquillajes y coaching. Pues sí, mira, de repente me sale un doble sueldo y sale? todo. <laughs> Oye, en tus talleres, Tita, eh, son talleres de automaquillaje sí. con plazas limitadas, porque ¿cómo se plantea una clase, dices, bueno, cuando eh, quiero aprender a maquillarme, a sacarme partido, eh, un poco también las tendencias, pero... ¿Realmente se puede hacer a nivel individual? Sí. Eh, vamos a ver los talleres que yo ofrezco y que imparto son talleres grupales de plazas limitadas. Eh, yo utilizo un lienzo que es una modelo donde en ella explico eh, todo lo que vamos el compendio del temario que vamos a utilizar eh, vamos a aprender en ese, en ese taller. Entonces luego de yo terminar con la modelo, ellas mientras yo estoy explicando van tomando notas, eh, con una carita y todo en sí. una hoja, donde van a ir anotando lo que necesitan y dónde tienen ciertas mm. deficiencias. Y ya en el momento en que termino con la modelo es cuando paso con ellas al taller de automaquillaje y trato de que sean plazas limitadas para poder eh, atenderlas personalmente a cada una. Porque claro, la modelo que utilizo tiene unas facciones, pero son mm, 12 personas que tienen una mirada diferente, un rostro diferente sí. y, y además que tienen problemas diferentes, porque hay personas sí. que me van con una piel preciosa, hay otras personas que me van con problemas de acné, con bolsas, con ojeras. Entonces eh, trato de eh, reparar todas las dudas y todas las cosas que le pueden acomplejar en ese momento. Y entonces eh, salen de allí eh, viéndose maravillosas porque aprenden ellas mismas, se maquillan ellas mismas ese día y he tenido la... La satisfacción de que me han ido personas con muchísimo bajo autoestima y que han salido de allí eh, llorando y abrazándome, y constantemente me envían fotografías de: mira cómo voy, mira cómo he avanzado, mira mi trabajo, cómo me ha ido, cómo me veo. Y noto un cambio diferente, tanto en la personalidad, en sus emociones y en su forma de, 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 de sacarse un partido. La verdad, y es muy bonito, ¿eh? es muy gratificante, yo me siento muy feliz. Bueno, en Coruña esto es así como anécdota, le llaman la cirujana, y no me extraña nada, pero yo le pondría la milagrosa, porque <laughs> ves algunas fotos, que era que es verdad que yo la había visto, bueno, yo conocí a Tita viendo cómo se maquillaba ella, sí. nos coincidió ahí en un trabajo viendo cómo se maquillaba ella, uh -huh. y, y alucinaré, creo que es de las imágenes que me van a quedar de por vida, porque te recuerdo, sentada, o sea, es, Extiende todas sus pinturas. ¿Con mis cascos? Se pone los cascos inalámbricos y ella, vamos, el mundo no existía para ella. ¿no? Todo bailando, el mundo, cantando. Bailando bueno, tal, y ella bailando, <laughs> cantando, súper relajada, Ay, maquillándose. Y bueno, fue como, Dios mío, wow, ¿sabes? Qué tremendísimo maquillaje, ¿no? Y entonces ya fue el flechazo. ya sí. La quiero en mi Chester. Bueno, pues aquí feliz. Y aquí estoy. está, ¿no? Sí, yo feliz. Y luego ya, bueno de los trabajos que hace es espectacular así que yo recomiendo a todo el mundo que la quiera conocer un poco más que siga su cuenta de Instagram eh, @tita_diver porque realmente es maravilloso todo muchas gracias y lo de cirujana bueno <laughs> me causa mucha gracia pero sí así me dicen eh, continuamente cirujana cirujana y bueno eh, voy a seguir formándome para seguir obteniendo más eh, conocimientos acerca de la cirugía con las, con las brochas no <laughs> para darle un poquito de de rendirle honor a mi a mi sobrenombre que me han puesto <laughs> pues cirugía con las brochas ya lo saben tita diver que además el próximo fin de semana en A Coruña en el almacén Concept Store va a estar haciendo dando uno de sus talleres en nivel básico y nivel avanzado sí. de automaquillaje. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Y nosotros seguimos la mirada de Natalia y todas las propuestas que nos trae hoy. Noticias ya con Natalia Alcaide y esa mirada que nos trae cada semana. Hoy todo conjuntado. Viva el color. Estoy, bueno, alucinada. Hasta la, la diapositiva que nos, eh, nos con la que vamos a abrir, uh, ¿no? que nos abre las tendencias. Estamos, bueno, igualitas, compenetradas. Y, ya y cuidado, digamos... eh, sin hablar la una con la otra. Llegamos aquí De verdad y fue muy gracioso porque me dijo la maquilladora, Natalia, tú venís del <laughs> mismo color. Bien. Es que ya vamos, nosotros somos unas, ya estamos en el top de la moda, ya, ya entendemos, ¿eh? lo de las tendencias ya sabemos cómo va. Yo me concentro colores. por la mañana, cuando me voy a grabar me concentro por la mañana y digo Natalia, yo, yo, Natalia, ahí andamos. Y eso que no, que no sabemos una de la otra por tantos stories de Instagram, ya sabéis que ahí nos podéis seguir las noches de Ana, los programas de tendencias, todo lo que opinamos, cuando venimos el equipo Coruña a Santiago a grabar, o sea que... Que estamos muy compenetrados, pero como siempre nos estamos cambiando, tanto tú como yo tenemos tantos eventos que son eso nos vivir. Ahí andamos. Por eso tenemos que estar muy al, muy al día de las tendencias. ¿no? Bueno, pues tendencias, que es con lo que empiezas siempre hablando Natalia, ¿qué tendencias tenemos hoy? Voy a empezar con una tendencia que no me gusta nada. Tú ya sabes a mí que lo de los bolsos es como para mí oírlo así de vez en cuando. Vamos a hablar de los bags Ya hemos hablado muchas veces de, de esas tendencias pequeñitas, eh, esos mmm, bolsos chiquititos que a veces que no sirven mm. para nada, pero bueno, sirven para mucho porque hacen una foto espectacular como esta. Aunque el móvil no sirva para guardar pocas, cuatro cositas, pero queda muy, muy maravilloso. Estas son el street style de muchas famosas que van a los desfiles, etcétera, etcétera. Pero nosotros que somos las reinas de la calle podemos llevar esto a mayores, siempre digo, ajuntado con una gran bolsa. ¿no? queda maravilloso porque además en estas tendencias vienen los complementos son lo que marca la diferencia en este caso también otro bolso también los zapatos los tacones especiales tacones de escultura los materiales las pieles o sea estos detalles que parece que pasan desapercibidos yo es lo primero que miro uh -huh. como por ejemplo ahora tú llevas una camiseta maravillosa pero con el complemento del lazo eso uh -huh. es lo que hace diferente a las cosas, pues cuando vas por la calle exactamente lo mismo. Aquí podemos ver más materiales, ver cómo, sobre todo estas botas, estas botas. Bueno, yo estas botas son una maravilla de Jimmy Choo, pero bueno, esos son palabras mayores. Las podemos tener en infinidad de, de tiendas con otro tipo de estilos, con otro tipo de pieles y de tacones, y, y es lo que yo siempre digo: el, el, estos accesorios hay que tener mucho cuidado. También el nuevo masculino. El nuevo masculino para mí es maravilloso es esas nuevas siluetas oversight muy grandes, que eso tenemos que ir un poquito más a ellas, esas siluetas oversight, con, con siempre con, con traje sastre, con los complementos atados a la cintura, eh, con, con, en este caso, por ejemplo, con las gafas que son tan protagonistas porque son increíbles, las puedes llevar todo el día y toda la noche como lleva Ann Wintentor y como llevo yo, porque mm, sí. me las llevaría siempre, con muchos estilos, muy retro, aquí podemos ver los tres estilos diferentes que tenemos de gafas que están maravillosas, están guapísimas, pero siempre con el estilo más sporty, eh, con, con deportivas, con, con, con el oversize que ya tanto te digo, haciéndolo personales, más tuyos, y después con un código de color, que es el código de color que yo te digo siempre, que es el, el blanco. El negro, los toques de camel, pero que, que tanto nos gustan, esta, este color tan, tan maravilloso que son en estos tonos, pero siempre darle un punto más. Ya sabes que a mí lo de las pinceladas de color, pues yo qué sé, pues en rojo, eh, mm. el verde, los fusia, los verdes fosforitos, o sea que es jugar un poquito con las tendencias, actualizarlas y darles tu toque, tu sello personal. En este caso yo le pondría yo qué sé, un sombrero rojo, ¿por qué no? Eso es lo que a mí me gusta muchísimo. En la siguiente fotografía podremos ver a lo mejor los toques de color que yo te digo, que son el rojo y el azul y bueno y también los zapatos escultura que tantos también me gustan mucho con las con las bolsas y, eh, que hemos dicho antes que son bueno yo creo que yo creo que este zapato ya lo dice todo llevas una camisa simple blanca y queda maravillosa pero bueno es un código de color que, que funciona esos los zapatos esculturales que tanto decía en las tendencias de los bolsos y, y yo creo que son, esto sí que es un estilo nuestro, ¿verdad? Nos gustaría a ti, a mí. ¿O no? Sí. ¿O no? Con estas plumas, yo creo que sí. Que esto es que además nosotros somos muy de plumas. Ay, mira, esto no, es una pluma y o sea que... un fleco, vamos. <laughs> bueno, un fleco, lentejuela. Que te quede claro que el siguiente ya programa, ya empezamos con el modo eh, lentejuela total, sí o sí. Este es el estilo masculino que yo te decía, que me parece fantástico. ¿Por qué no usar el modo corbata? Ya, ya no es exclusivo Yo de los Yo Reconozco hombros. que no soy muy fan de, de este estilo. A mí me gusta mucho. Yo, el estilo rollo corbata, me cuesta. Porque lo notas como más disfraz, no lo usas como complemento, sino notas que No, es para discreto. nada, no va nada conmigo. Bueno, ah, pues a mí me gusta mucho este toque te lo de corbata. ¿Te lo veré a ti? Me uh -huh. parecerá estupendo porque... El día que Juan lleve una corbata, ese día también vengo yo en mi sección con una corbata. Entonces sería espectacular. Hacemos uh -huh. así después una tertulia del modo masculino y nos encanta. A veces es el modo masculino que te, que te digo yo que es para utilizarlo sobre todo con deportivas, muy esporti, muy, muy llevadero para la calle, para el día a día y para cualquier oficina. O sea, uh -huh. que me parece espectacular. Y sobre todo con esas tendencias de las mangas, que eso tanto hemos hablado siempre. Bueno, pues eh, los bolsos que no pueden faltar nunca en la sección de Natalia, vengan donde vengan, las gafas, el estilo masculino, los tacones de escultura, el toque sporty, el código de color que es también muy Natalia y el objeto de deseo, un Jean Baptiste Bali. Estoy maravillada. Estabas por... ahí. Ahí detrás de él, detrás de él, detrás de él. ¿Qué bautista Vali hace para HM? Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Lo... Fíjate, y lo fíjate. conseguiste. No lo hemos conseguido, aquí lo traemos, la etiqueta. Hasta la etiqueta me parece una maravilla. Bueno, pues HM eh, hace colaboraciones muy importantes con, con bautista Vali y con otros diseñadores. En este caso, ha elegido una serie maravillosa de vestidos, sudaderas, eh, jerseys. Y yo he traído uno. He conseguido varias piezas, pero una que esto es una sudadera maravillosa que tenemos aquí detrás. Bueno, vamos a ver si nos entendemos. Ella cuando lo consigue lo consigue todo, lo consigue todo. Bueno, quiero que sepáis que bueno, yo mi intención en mente era este vestido que ya lo lleva muchísima gente, pero bueno, no la he conseguido porque había una lista de espera que a los 20 segundos ya me quedé sin nada. He conseguido esta sudadera como que veis que, que es una sudadera de hombre, eh, que me la voy a poner sí o sí todo el día que pueda y de viaje también porque me encanta ir de viaje con ellas. Es maravillosa, es única, es en negro con unas figuras <laughs> estupendas y con unos apliques en perlas que me parece bueno, una locura conseguir. Además, una talla M, que ya las M y las S son casi imposibles. Eh, mi lista de deseos también estaba este vestido que ya ni llegó a España, ya, ya creo que quedó ya en Estados Unidos, que ya no se consiguió. Normal, en tanta alfombra roja que lo hemos visto que ya se quedó por el camino de las alfombras rojas. Varias, el sí. siguiente, el rosa, también lo hemos visto ya también varios eh, influencers, varias eh, girls que lo han llevado, pero ella es una de las que para mí es favorita, le queda fabuloso. También lo hemos visto mucho en alfombras rojas. Mm. Yo creo que este ya, por ejemplo, todo el mundo iba por estos dos, y mientras aquí alguna loca eh, quería conseguir estos, yo estaba. Intentando conseguir otro que es maravilloso, que es el que he conseguido, que lo él también un día al programa. A ver si lo vemos ahora, que es uno negro. Esa camiseta también la he traído. O sea, también la he conseguido. O sea, que también. Ahora que la veo, has estado ahí. un poquito, pero bueno, para, para conseguirlas, sí, sí, sí. o sea, ya. Y las medias también. Ay, Dios mío, es verdad. Ya tengo una lista de deseos bastante completa. Ha sido increíble. Bueno, la familia de Natalia enterándose hoy de lo que ha gastado <laughs> consiguiendo cosas de San baptiste Valle. Bueno, pero, pero hay una excusa. Esto es, este es el vestido que he conseguido, que bueno, que estoy maravillada con él. Yo, a los 20 minutos ya no existía, o sea, que es una serie limitada, pero ya no existía. Es en dorado, es en rosa, tiene unos apliques eh, joya. Eh, ya lo traeré un día, lo podéis ver más después en el programa, que también va a ser espectacular. Ahora cuando empecemos con la sesión de, de, de Navidad estoy encantada de poderlo traer aquí al Correo Gallego y a tu programa. Y quiero deciros que jean Bautista valle para mí es, el, es uno de los hombres más cotizados de la, de la industria. Es, tiene una fama maravillosa, yo creo que no hay eh, influencer que, que no quiera caer en sus redes, eh, tiene es unos rasgos de diseñadores porque lleva mucho los volúmenes, juega con el plumetti, juega con la organza, con el tool, yo creo que esos sueños de tul que tanto nos gusta, eh, las prendas más caras, eh, en esta también la ha conseguido, esta, esta <laughs> creo que voy a ser una fan, loca de las sudaderas este año, y eso que yo no soy mi fan, pero también la ha conseguido esta y quiero, quiero que bueno que las prendas más baratas se encontraban entre los 59 y los 500 euros bueno y algunas más h&m eh, eh, está eh, lo está consiguiendo muy bien porque la otra vez eh, lo ha hecho como chino que también había conseguido una prenda no todo lo que yo quisiera pero sí. también la primera vez lo había hecho con balmain que bueno ahí ya sí que no pude yo ingenua de mí que yo pensaba que mmm, iba a conseguir me lo tomé muy a la ligera, estaba en Madrid y cuando llego y veo aquella cola, chicas, ¿no os podéis imaginar el susto que llevé? Dije yo, bueno, y la gente cuando entró llevaba cuatro y a cinco prendas, es que eso es toda una experiencia. Y yo llegué y yo, en el medio no pude coger ni una, todo uh -huh. lo que quedaba ya no era mía. O sea, aprendí, aprendí que hay que estar en el ordenador el, el, a los 20 segundos de que salga, ya puedes empezar a coger. Uh -huh. No llegó ni a una hora, se vendió absolutamente todo. Tú ahora, por ejemplo, tú vas ahora a la, a la web de HM para Jean Bautista y hay dos, dos pendientes, un, eh, una pulsera y poco más. O sea, es, ha sido un éxito total. Así que, que yo tengo este vestido que me veréis y estoy muy contenta. Se me nota, ¿no? Que me gusta a mí Jean Bautista. Te vale, mi vestido. <laughs> Se te nota, se te nota. <laughs> Hay que estar pendiente de las siguientes colaboraciones, que van a ser un bombazo. Se y si no estáis pendientes, ya veis que, como yo lo voy a traer aquí, lo que sea. Espero que nos vaya a dar otras, mucha envidia, a dar uh, mucha envidia. otra sudadera, no, por favor, que <laughs> si no ya me va a dar algo. Pero bueno, es un objeto de deseo esta vez que, que está conseguido. Bueno, y a mí me encanta esto: que es, ellas lo llevaron primero. Sí. Introducción a lo que va a contar Natalia ahora. Ellas lo llevaron primero. Claro, es que ahora en, eh, estamos hablando de hace muchísimo tiempo, mira Lady Di en este caso, que hace muchísimo tiempo que ellas marcaron tendencia, eran las it Girl del momento, ahora estamos con las redes sociales, todo llega muy pronto, en 20 minutos, sí. pero era ver unas publicaciones de estas personas tan influyentes, que estas sí que son influyentes, pues ya, pues mm, ellos marcaron con la tendencia, eh, el, el Lady Di llevaba un... Un escote corazón, que yo ese, ese vestido se le bautizó como el vestido de la venganza. Tiene una historia. Cuando, Efectivamente. Cuando su marido, bueno, pues la dejó, bueno, como todos ya sabemos por um, la, su actual mujer, pues ella sí, dijo: No, pues este no, Y es... dices: Mira lo que te has perdido, Charles. <laughs> No. Ahí quédate, chal, que no te quiero yo con mi escote quédate. corazón. O sea, es que eh, es con su lenguaje de la moda que, que ella quiso transmitir, eh, acertó de lleno. Es un vestido clásico, no tiene mucho más, pero ella estaba como muy poderosa. Y eso es lo que a mí me gusta de este tipo. Y ellas lo llevaron primero. O sea que ahora vienen todas mm. con el escote corazón, que está muy marcado. Hemos visto en varias alfombras rojas con, ¡ay, qué novedad, qué bonito! No, no, no. Ellas eran unas estéticas influyentes. Lady Di, ahí voy yo. Es una foto, eh, bueno, la de antes. Lady Di también llevó eh, los vestidos así. Simétricos. pero ahora por ejemplo ella lleva el grace kelly lleva el escote asimétrico como el que llevas tú ahora mismo efectivamente pues fue un escote que el bueno escote en Vian. su momento eh, ella lo llevó primero quiero que lo sepas no te parezca mal Nada. pero bueno es una, este escote me encanta porque es un asimétrico que se ve un solo hombre es un vestido que, que consigue ser provocativo pero a la vez sin provocar sigue estando como dulce como tú <laughs> como tú, bueno, es verdad que como ella en ese asimétrico tiene además ese tirante espagueti tan finito y tal, le queda así como muy bueno, muy, a ella le quedaba bien muy todo, sutil. Todos. Todo muy sutil y muy maravilloso. Muy Pero bueno, como es una tendencia este año, los, los, los vestidos asimétricos. asimétricos que tú bien sabes, pues entonces <laughs> que a mí eh, me gusta mucho. Yo soy muy de vestido asimétrico, pues nada, como Grace. tú bien sabes, ¿Crees pues que <laughs> lo ha llevado y los famosos mangas jamón. Mira, tú que pensamos que somos unas vanguardistas porque llevamos esas mangas exageradas. No, yo me acuerdo no sé qué, cuando llevaba como. las mangas jamón, ¿tú no? Yo sí. también me acuerdo. Si sí, sí, sí. sí, yo casi me casé con un vestido de mangas jamón, porque Lady <laughs> Di dejó huella en esa boda. Yo creo que no hay nadie que no haya visto esa boda retransmitida para el mundo entero. Y todas queríamos ir. Yo en no aquella época, claro, quería casarme con unas mangas jamón. Así fue el caso. Y mira, tú ellas lo llevaron primero, lo llevaron muy bien. O sea, esa es una foto de 1983. Y Lady Diana, Lady Diana, van dos veces. O sea, dos veces. Dos veces que ha marcado tendencia. Todas las tendencias ha sido una pionera. Es, te gusta más o te guste menos, porque bueno, el estilo inglés es un poco más así relamidito y tal, pero es que ella es un icono. <laughs> y claro. Me ha encantado relamidito. Sí, 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 muy así, muy, muy de aquella manera, no, muy correcto, muy. Eso. Y claro, venimos a la reina de todo, la soberana. The o sea, Queen. No, o sea, Marcando hay, tendencia. Que bueno que en esta nuestra semana. nuestra queen calari. Elizabeth en qué marca tendencia en todo. En el total look. El total look Perfecto. monocolor, o sea, el monobloque tanto estamos llevando, los colores que tú y yo estamos llevando, nuestra Reina Isabel lo ha llevado primero, o sea, sí que es una auténtica influyente. Hay un estudio ahora que se está haciendo de ella, que, que, que ella sí que marcó tendencia cuando no se llevaban todo tan conjuntado y esos sombreros con los guantes, el bolso, etcétera, etcétera. O sea, es es de estudio, es un icono. Y mira que con, con lo que vive es normal que lo lleve porque hoy aún lo estuve viendo en la revista una, en la revista de Lola con 96 creo que no ah, que, que estaba montando, estaba montando a caballo caballo, montando a caballo. O sea, no que me digas entre. no puede ser es, es, es total o sea no, 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 no. es maravilloso con su vitalidad pero bueno montando a caballo lo haríamos tú y yo vestidas de rosa o de naranja uh -huh. quizás no tú de negro que no te has quitado del todo no me he quitado no me he quitado yo de <laughs> negro de rojo también sí, yo también soy la, yo soy mujer bueno, de rojo bueno, una amazona sí, de rojo qué te parece este hombre eh, el rey. Lo presento? ¿Cómo se presenta la realeza? Del rey a reina. ¿Cómo se presenta? No, es, es divertísimo porque cuando estuve es el rey de Bután. ¿Dónde está Bután? Bután es una es una región que está entre China y la India. O sea, mira tú lo que yo traigo, ¿eh? O sea, escondiditas ahí, pero es uno de los países. Lo traigo porque es de los más felices del mundo. Y su atuendo eh, por encima de todo es el color, que os quede claro, no van vestidos de negro. Vestidos de color. Mira qué hombre más elegante. Es uno de los hombres más atractivos, más elegantes. Sabe, por ejemplo, mira las medias. Es un conjunto difícil, ¿eh? muy, muy, muy difícil. difícil ¿no? sí. Es el príncipe Jime. Es todo un referente en el estilo oriental. Muy poca gente lo conoce, pero cuando llegó su historia a mis manos me pareció fascinante. Sobre todo porque me quedé enamorada de su calzado. Tiene unas botas bordadas que puedo puede presumir de ser uno de los hombres más influyentes en el mundo asiático. Uh -huh. A nosotros nos queda un poco más hacia desmano pero, pero fíjate esta es su mujer que lleva bueno eh, se enamoraron es una historia de amor que ya hablaremos más adelante porque también es, es preciosa y porque bueno en su cultura pues se puede casar con varias mujeres y él dijo que solamente quería una y es ella que es el amor de su vida o sea es una historia tan bonita además con estos atuendos no pueden estar mal en ningún sitio es el quinto rey de bután y ahora tiene un tiene un hijo también y todos van vestidos en su pueblo porque ellos eh, enfatizan mucho en el color, la expresión, eh, que su pueblo esté siempre feliz. En estos mundos que estamos ahí tan complicados, me parecía una anécdota traerlo. Y fíjate en sus botas. Yo creo que yo me estoy enamorada de cómo lleva sus batines. Creo que tenemos una, un bueno, un, tú tienes un amigo que me encantaría conocer, que seguramente él ya conoce a este hombre más elegante del mundo, porque bueno, con su sabiduría ya habrá, te habrá sí. comentado con quién es. Y bueno, y ellos los consideran los, como los tan famosos como pueden ser los, los príncipes de Inglaterra. Siempre llevan un atuendo maravilloso. Bueno, y los morados, es que no puede ser más maravilloso. <laughs> o sea, yo me encantaría ir a ese país, tenemos que ir a otro sitio, otro destino, el país más feliz del mundo, y, y conocerlos y vestirnos así. Sería, vamos, too much. Sería muy too much, <laughs> que es muy tú, <laughs> ser muy too much. Pues el rey de Bután, todo un referente del estilo oriental y tomando buena nota de todo lo que nos cuenta Natalia. Qué mujer más guapa, te has fijado. Me sí, me Con diademas, bien. mira, Está en super tendencia. El bolsito <laughs> pequeñito, bueno, no, no me puede vamos. gustar más. No, no me puede no gustar no más. más. <laughs> bueno, pues de Natalia Alcaide, que siempre nos trae tantas cosas maravillosas, a Juan Morandeira, que también en su Zoom Style nos trae cosas maravillosísimas. A ver qué nos sorprende hoy. あっ Toca hablar de Zoom Style y, como siempre, sesión de Juan Morandeira que nos va a acercar a alguna ciudad maravillosa con todas las tendencias y lo último que se lleva en interiorismo y en moda. Juan Morandeira, qué feliz de verte aquí a mi lado. ¡Ay, qué bien! Gracias. <laughs> Yo también estoy encantado de estar aquí contigo. Lo sabes. Bueno, Juan Morandeira, que por fin, como le, le, le tiramos de las orejas la semana pasada, de ¿qué es eso de venir sin lámpara? Pues ya nos ha vuelto a, a traer lámpara para iluminarnos un poco esto. <laughs> Sí, la verdad es que tengo una pequeña colección de lámparas y todas muy especiales y bueno vamos a ir trayéndolas y las vamos a ir viendo y, y hablar un poquito de ellas cuando, cuando valga la pena o sea unas piezas que valga la pena hablar de. Ellas. Es que de repente fue como que empezó Juan, empezó a traer sus lámparas y el primer día que dijo hoy no la llevo así como en acto de rebeldía <laughs> sentíamos que había un vacío en este set. <laughs> un enorme vacío. Que hoy un enorme vacío. Lo hemos llenado. Con poco tamaño, pero ha llenado con toda la luz muchísimo. ¿Cuántas lámparas tienes? No lo sé, no lo sé. Tengo, toda la vida tuve algo especial con las lámparas. O sea, yo recuerdo de ir de viaje y si podía comprar una lámpara, que es bastante difícil porque es como cosas como bastante grandes, ¿no? Compraba una lámpara. Siempre tuve algo con las lámparas, las luces, algo de ese tipo, pero desde, desde muy atrás. ¿eh? Bueno, tú eres un chico muy luminoso. No, muchas gracias. <laughs> Qué bonito. Era lógico, era lógico que tuvieras esa. Sí, esa pasión por las, por las lámparas. Bueno, pues con Juan Morandeira hoy nos vamos a hablar de... Pues nos vamos a Milán. Pues vámonos a Milán. ¿Qué te parece? Yo creo que no, puede haber, no se puede hablar de moda sin pasar algún día por Milán, así que me parece fantástico. Una ciudad que yo no conozco, ¿eh? la vi de pasada, la de pasada, que siempre digo que tengo que ir a Milán a conocerla. Pues tenemos que ir. Tenemos que ir y además así ya me voy con... con con lugares a los que ir. Sí, mira, estos de los que vamos a hablar, nos da tiempo a muy poquito, pero los que vamos a hablar son imprescindibles, hay que verlos sí o sí. Te guste, no te guste, tengas que hacer o no tengas que hacer, son cosas que yo creo que si vas a Milán las tienes que hacer. Siempre sí. que quitemos, pues ver, eh, lo que son monumentos, lo que son eh, las galerías Vittorio Emanuele, bueno, todo ese tipo de cosas que vienen dentro un poco del, del pack mínimo de Milán. ¿no? Pero luego hay estas cositas especiales que yo siempre os busco para vosotros y que tienen siempre algo de interiorismo que sea realmente especial, que nos llame la atención y que nos quite un poco de lo habitual sí. estas dos, dos pinceladas que, que te voy a dar. ¿no? Y la primera para mí, eh, sitio imprescindible que hay que ir, es esto, es el Corso Como. El Corso Como... Es eh, un concept story, eh, de los que ya hablamos aquí. ¿no? Tú y yo somos mucho de concept Somos, somos, somos mucho mucho de conceptos. Muchísimo, muchísimo. ¿no? Y esto, tú pasas por la calle, es una, una calle típica de Milán, y realmente, pues bueno, es este letrerito y poco poco más ves. ¿no? Entonces, si no sabes un poco eh, lo que hay ahí detrás, pues a lo mejor ni siquiera entras. ¿no? Pero hay que entrar. Una vez que entras, te encuentras este patio maravilloso, lleno de vegetación y te encuentras este gran establecimiento que se llama Corso Como lo primero que te encuentras es su restaurante que está metido en medio de una pequeña selva donde te puedes tomar un café puedes comer lo que quieras leer tu libro y yo siempre digo lo mismo cuando a algún amigo le digo oye, vamos a ver esto ay no que yo no voy a comprar nada ay, no que eso es muy caro no que es una frase que decimos a veces le digo yo tampoco voy a comprar nada pero disfruto estando ahí disfruto viendo eh, el, el diseño que hay, disfruto viendo las prendas, disfruto viendo un poco el ambiente. Entonces, bueno, yo creo que hay que perder el miedo a ese tipo de, de reticencias de no voy a entrar porque no, vamos a entrar y vamos a ver. ¿no? Después del restaurante nos encontramos lo que es la, la tienda en sí, eh, que estamos viendo estas imágenes, ¿no? y que va formando como pequeños habit habitacioncitas, pero nunca cerradas, todo abierto, donde va eh, enseñando diseñadores especiales y hace como unos pequeños mundos ¿eh? y te va enseñando las colecciones. Están las mejores colecciones del mundo, lo más interesante, lo más nuevo, lo más vanguardista y aquí podemos encontrar desde cualquier tipo de ropa, zapatos, podemos encontrar eh, una, una mesa, una silla de diseño, bueno, pues lo que es un concept story, ¿no? es, es muy, Mira, ahora mismo lo ves, ¿no? Tiene, tenemos lo que es el conjunto de maniquís con demás, y de, de delante tenemos dos sillas de diseño que son maravillosas. Todo lo que está se puede, se puede comprar. Está todo adornado y enderezado con eh, pinturas de artistas. Bueno, es como arte puro. ¿no? Sí. Y, y es muy curioso porque eh, estos, estas, este tipo de, de edificios siempre son algo que estaba abandonado, que alguien los descubre. Y que hace estas cosas tan, tan maravillosas. ¿no? Y, por en, y por ejemplo, esto era un garaje que había en Patio de Manzana, también en, en el medio, en propio Milán, ¿no? y que de repente pues, esta gente pues lo ha cogido ya hace unos cuantos años y ha hecho este concepto. Esta es la parte de librería, porque también tiene una librería donde tiene una selección súper especial de fotografía y de música. Y lo que hay ahí son cosas realmente mmm, de quitarse el sombrero. Pero eso mismo está encima de una mesa, que la mesa está diseñada por fulanito de tal, que es increíble. Y está al lado de un bolso. Es un, es un concepto donde hay arte todo el tiempo y, y, y que yo simplemente con ir ahí y respirar alrededor de eso, pues yo creo que a todos nos debería ya de, bueno, de, de dar un poco de, de aliento, ¿no? Eh, aparte de esto, tiene una galería de arte también en la planta de arriba, donde eh, podemos ver pues exposición temporal y permanente, y donde hay pues, siempre una obra tanto escultórica, gráfica, eh, pictórica, bueno, hay un poco, hay un poco de todo. ¿no? Por ejemplo, esta imagen es maravillosa, es de la, de la galería de arte y son exposiciones de, temporales. Y ya se remata, es, es a lo mejor lo que tiene este diferente con el resto, porque tiene un hotel, pero solo de tres habitaciones bueno si tú quieres que encanta. vayamos <laughs> me encanta quiero ir a ese hotel de tres habitaciones esta es la entrada de, de una de las habitaciones solo tiene tres si quieres para el 2028 o así igual podemos reservar <laughs> está más solicitada estas tres habitaciones que bueno claro que cualquier hotel de, de, de lo que te puedes imaginar el resto de hoteles pues, ah, pueden ser muy exclusivos pero son grandes estos son tres habitaciones exclusivas con muebles del siglo XIX, perdón siglo XX y siglo XXI. Con piezas de alfombras que son increíbles, con tapices hechos a mano. O sea, eh, son como verdaderas eh, joyas, suites de lujo. Que ya te digo, que para reservar, pues bueno, uh -huh. si de aquí al 28 sí, nos sí, apetece sí. ir, igual podemos ir, si no lo tenemos un poquito difícil, ¿no? Y, y esto se corona con una terraza, que es esta que estamos viendo, es una terraza, esta solo está abierta para actos privados o exposiciones, ¿no? y siempre, siempre hay algo especial en esta terraza y que está, y que está muy bonita porque corona todo, todo lo que es el hotel. Bueno, me ha encantado. Y Esto del hotel me chifla, o sea, esto de tres habitaciones, que como tengas algo con los vecinos de al lado, ya o es uno es otro. O sea, esto ya no es de... No, no es de al lado, porque es que son tres, una tres, en cada piso. Una en cada piso. Claro. Porque no me molesta. Pues el de arriba al de abajo, pero el de al lado, no. La verdad bueno. es que el Corso, como es un sitio, yo hace muchísimos años que lo conozco. Y, y es un sitio que siempre que voy a Milán, siempre tengo que pasar por allí. O sea, se respira algo especial. Eh, ahora ya no, pero al principio me hacía mucha gracia porque el personal. O sea, es un sitio tan grande, imagínate, es un garaje enorme. Es un sitio tan grande que mmm, había siempre cuatro o cinco chicas limpiando, solo limpiando, porque en un sitio tan grande y tan abierto, pues ah. siempre había polvo. Todas son piezas increíbles y maravillosas, entonces siempre limpiando, ¿no? Y era como. Eh, no sé si me gustó o no, mira, te lo voy a decir, me hacía gracia, pero no sé si me gusta, porque iban con su cofia, su mandilito y su plumerito, entonces estaba entre ¿por qué las visten así? y qué gracioso que las visten así, era un quiero y no puedo, una pelea, de así con tu otro yo, sí, con, no hace falta vestirlas así, pero luego tenían un punto como, como ah, muy gracioso, no? sí, sí. y, y estaban limpiando pieza por pieza, porque todo es, es increíble lo que hay en el cosocom bueno, pues apuntado ya en mi agenda para cuando vaya a Milán este concepestor que, que me ha encantado. Totalmente. ¿Y ahora podemos ir a cenar? Y ahora nos vamos a cenar. Me parece un planazo. Venga. ¿A dónde me llevas a cenar? Mira, te voy a llevar a cenar eh, a un aserradero. Del garaje al aserradero, muy bien. Fíjate, <laughs> Me encanta. Fíjate que es, que, es, que es graciosísimo. Todos los sitios que estamos sacando, especialmente ahora cosas nuevas y cosas que salen, al final son eh, lugares que tenían vida ¿m? y que los han cogido para darle otra vida, ¿no? pero que tienen ya por sí una personalidad y una fuerza. ¿no? Y es como muy característico decir: esto era un garaje, esto era un aserradero. Eh, le, tiene un plus ¿no? No, no cogería hacer construcción nueva sino trabajar sobre lo que había ¿no? esto es el restaurante, se llama eh, Carlo y Camila en el Aserradero es el nombre del restaurante Ese tiene también unos añitos ya, dos o tres ¿no? y es eh, una construcción eh, antigua que la han dejado como estaba y lo único realmente que han hecho es un, un, un estudio de la luz sí. maravilloso para que con las, eh, la luz que tiene y simplemente mesas, sillas, ¿eh? mesas de diseño, sillas de diseño, además todo es un homenaje a Italia, con lo cual todo es italiano. ¿no? Y una vajilla especialmente diseñada para ellos, eh, de piezas todas blancas, eh, se forme un ambiente especial. Podríamos decir que es una mezcla, tú fíjate lo que te voy a decir, Ana, entre una catedral y un suelo industrial. O sea, tiene la. Eh, el rollo monumento, de techos inmensos, de grandes alturas, de vidrieras enormes, con lámparas que caen. Si tú te fijas un poco, en las grandes catedrales, también hay como una nave central, con mucha altura, vidrieras, y lámparas muy grandes. ¿no? Entonces es una mezcla, fíjate, es como monumental, ¿no? Es tremendo. ¿no? Sí. Entonces es como una mezcla, un poco así, totalmente desnudo y vacío, lo ves, ¿no? Que lo único que ponen es las mesas y eso. Si es verdad que como ese, hay muchos actos privados en este sitio, lo van aderezando. ¿no? Entonces pues, le van poniendo decoración, vegetación, dependiendo un poco la temporada, lo que ellos quieran hacer o, o, o el efecto que quieran causar. ¿no? Pero es como, como, nada, lo ves, o sea, es como las paredes eh, las hemos limpiado con el ladrillo como está o el cemento o lo que fuera, eh, ponemos la gran mesa, ponemos una vajilla exquisita, unos platos maravillosos, unas sillas de diseño y el resto... Pues se queda como está. Entonces es como monumental, grandioso eh, y te descoloca, porque tú sí, vamos a cenar un aserradero y llegas y el aserradero es que solo le falta tener la madera, porque el resto está todo. ¿no? Entonces son estas cosas que nos desencajan, pero que al mismo tiempo nos hacen sentirnos en un sitio distinto y que tiene un punto como como muy especial. ¿no? Bueno, me parece maravillosísimo. Es un sitio fantástico. En este es, es más fácil que podamos eh, cenar. Podemos reservar. Sí, no hay problema. Lo de las habitaciones lo tenemos un poco complicado. Yo Pero creo que, esto... que tenemos que ir varias veces para tomar contacto mientras va. A... Subiendo nuestra reserva hasta que nos toque ahí por el 2028. Sí, claro, sí claro. Dormir allí. Faltaría Pero este más. sitio me encanta. Sí. Y lo que podemos hacer también, que, que, bueno, yo qué suelo hacer en las ciudades al final después de, de ver estas cosas. Hombre, tienes dos opciones: o irte de mercadillos y rastros, o irte a un goblet. Ya. O subir la escalera. <laughs> la de la semana pasada, ¿no? <laughs> Pues mira, yo creo que ya que estamos en Milán, que es el centro de la moda, eh, pues mejor nos vamos de outlet, ¿no? Porque, bueno, mercadillos los hay en todas partes, pero hables de la calidad que hay en, en Milán y cerca de Milán no los hay en, en todas partes. Bueno, las grandes marcas, o muchas de las grandes marcas, obviamente están, están en, en Milán, ¿no? Entonces hay un montón, hay un montón de, de pequeños eh, y no tan pequeños outlets en el centro de la ciudad donde puedes encontrar cosas maravillosas o unos precios increíbles. Son precios altos, pero piensa que muchas cosas están al 70%, con lo cual eh, bueno, pues es una rebaja importante, que si buscas algo, pues eh, es importante. ¿no? Y hay un montón de ellos, ¿no? A mí me gusta esta, especialmente eh, uno que se llama El Salvamente. ¿no?, y otro que también voy y me gusta también es el de magazines. Estos dos están en el centro de la ciudad, tienen cosas realmente que vale la pena, que te puedes revolver y, y que son como, bueno, encontrar esa joya que cuando no hay mercadillos, yo como tengo que revolver, voy a revolver a este, a este tipo de cosas. ¿no? Y ya luego si quieres una cosa como más preparada y más fácil, pues a como a 50 minutos de, de la ciudad ya hay autobuses, te llevan, te traen y demás. Hay el, el outlet este que ya tiene sus casitas, cada marca tiene su sí. historia y demás y tal eh, que se se y y que ahí bueno pues te coges un autobús vas pasas media mañana revuelves un poco y, y, y siempre puedes encontrar también alguna joya porque hay, hay prendas hay zapatos hay bolso que realmente a veces vale la pena comprarlo ¿no? y después de esto pues lo que podemos hacer es un aperitivo por ejemplo no pero no es el aperitivo que sabemos que conocemos en España es decir, en España el aperitivo es a las dos, ¿no? Una y pico, sí. dos, ¿no? No, en Italia el aperitivo no, el aperitivo no es a esas horas. Es como un poco el afterwork que también tenemos, mm. bueno, que nosotros no lo tenemos, pero que vamos importando, ¿no? Que a mí pues, me encanta ¿eh? el sí, after work. Pues Muy fan del afterwork y muy fan del aperitivo. El aperitivo, cuando tú en Milán o en cualquier sitio dices, oye, hacemos aperitivo, pues es como a las 7, 8 de la tarde, más o menos, ¿no? Sí. Y vas a tomar un ambinito, una caña y una cerveza. Y por un poquito más, pues tienes eh, simplemente, pues a lo mejor en el centro del local, pues como una especie de barra libre con cuatro pinchitos, con un poquito de ensalada, un poquito de eso, ¿no? Y entonces, pues la gente hace eso sobre las 7, 8 de la tarde y luego ya no cenas. Ya te vas para casa, listo. Es fantástico porque no cargas sí. el estómago para la noche y por muy económicamente quedas cenado, llegas a casa, te tomas un yogur. Sí. Y fantástico para la dieta y para y para todo. Pues me apunto. Me parece un planazo. Okay. Nos va a salir una salida de Milán maravillosa. Bueno. Y tú cómo vas a ir vestido? Pues mira, yo estando en Milán, o sea, es que a ver si pensé... nos han fichado no, no, esta no, ocasión. O sea, pensé, dije, voy a darle una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, pero es que estando en Milán, yo no puedo ir vestido más que de Gucci. O sea, para mí es el referente de, de, de Italia, de Milán, eh, de moda ahora mismo. Es que... Ha, ha revolucionado lo que es eh, el concepto de Gucci. Gucci para mí hace unos años estaba como quedándose un poco ¿no? y desde que lo cogió Michele, pues Gucci es maravilloso. ¿no? Sí que las mezclas que hace son realmente... Eh, Trastornadoras, porque tú lo dices, Dios mío, lo veo y digo, uy, ¿lo pongo o no lo pongo? Pero realmente estas prendas, cuando luego tú vas a la tienda y las tocas y las ves por separado, son maravillosas, son unas calidades increíbles, son preciosas. Los looks, pues mira, el primero que vimos yo me lo llevaría pues, por la mañana, para ir al coso combo, dar una vuelta, un pantalón de chándal, una, una, un borrego, fenomenal, fe, genial. Por la tarde, ya, pues para ir al, pues, vamos al de Aules por la tarde, pues. Con el, con la chaquetita, sí, sí. el ejercicio por dentro, bueno, este rollo que es así un poco. Eh, sí, esa mezcla preppy que no es preppy. Exactamente, ¿no? con ese punto Gucci que tiene un punto maravilloso. Y luego ya para la noche tengo dos. Tengo este, que es el momento capa, que, que tenemos que hablar de las capas. Te emplazo a hablar de las capas. Venga, porque sí, sí, sí. la capa. Mmm, Jolín, es que la capa era masculina, por decirlo de alguna forma. O sea, y además, eh, el hombre de capa era un hombre con una posición, sí. con, con una serie de cosas. ¿no? Y de repente parece que un hombre no puede llevar capa, o no debería llevar capa, o nos da una, algo así llevar capa, y las mujeres lleváis capa cuando os da la gana. Entonces, voy a reivindicar la capa para el hombre, así como los tacones, porque los hombres llevaban <laughs> tacones. El empolvarse la cara, las pelucas. Quiero decir, a ver, ¿por qué los hombres hemos usado todas esas cosas y las dejamos de usar y vosotras no? Os habéis ido dejando cosas por el camino Totalmente. y aún no sabéis cómo ha sido. Totalmente. Y nos la habéis usur usurpado sí. absolutamente. Y las hemos todas. usurpado nosotros. Bueno, es verdad, pues capas. Queda en Vamos a hablar de las capas. Sí sí, 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 sí. Vamos a hablar de las capas. Y del último, pues yo creo que si no llevo este llevaría el, el traje. Estoy ahí. Tú, tú cuál, con cuál me ves mejor. Bueno, yo creo que tú defenderías cualquiera de los dos. Ya. Te lo digo de verdad, ¿eh? de corazón. Yo, para ti la capa. Sí, ¿no? Porque yo con esto te vería cualquier día en... Sí, la posteridad, pues no, nos vamos capa. a Milán con la capa. Nos da un punto. Da el punto Milán. Ahora tenemos que buscar a Natalia para que nos diga qué look te vas a llevar tú. <laughs> efectivamente, ¿no? efectivamente. Que piense que yo voy de capa a ver qué te pone a ti. Sí, sí, sí. sí Pues mira, lo voy a emplazar a ti, hablar de capas, y a Natalia que me busque un look para ir contigo así, de esa, de esa forma. Juan Morandeira, cuánto aprendo contigo. Y qué bonito. <laughs> Muchas gracias, Ana. Un placer. Nosotros vamos a ver también cuánto aprendemos con Carmen Pichel y esos trucos de reciclaje que ya hacen moda para actualizar las prendas. Bueno, y eh, traigo un tema que a mí me parece como muy interesante. ¿Por qué? Bueno, por, primero porque lo vivo día a día en mi taller y porque para... Mm, las personas a las que me dirijo, pues son días importantísimos en su vida. Hoy vamos a hablar de trajes de novia. Y eh, dentro de estas historias que estamos en esta temporada, que es hablar de otras cosas, eh, de otros temas muy interesantes y daros ideas de, de lo que podéis hacer a la hora de poneros guapas, pues eh, lo que estáis viendo detrás es un diseño de una novia. Y esto lo traigo porque yo creo que es muy interesante que cuando decidís casaros penséis en la cantidad de opciones que tenéis a la hora de vestiros, pues ir de tiendas, probar los trajes, elegir alguno de los que ya están ahí en el pretaporte y vestiros con ellos, ir a un pretacostura que diréis vosotros y esto qué es, bueno, pues esos sitios donde te pruebas un traje pero que luego digamos que eh, dice os hacen mmm, los cambios decir bueno pues ahora le pongo este cuello aquella cintura que no sé qué y que también está fenomenal es otra opción más y otra mmm, otra de las opciones interesantísimas y que está súper de moda en este momento pues ir a un atelier donde te hacen un traje a medida para el día de tu boda entonces para cualquiera de las opciones que decidáis yo lo que quiero es contaros mmm, Tres, o sea, hoy traigo cuatro, tres o cuatro claves, cuatro, de mmm, maneras de ir pensando en cómo será vuestro traje ideal de novia. Siempre, desde luego, pensando en lo que más os gusta, en donde os sentís cómodas, confortables. No se os ocurra para vuestra boda salir de vuestra línea de confort a la hora de vestir. Os tiene que ser algo que os identifique, que os sintáis a gusto con ello. Y en cualquiera de las líneas que decidáis, siempre hay una manera de que la arquitectura de vuestro cuerpo y de vuestro traje sea ideal. Entonces, ¿qué pasa en un atelier cuando tú vas a buscar tu traje de novia? Bueno, tienes unas ideas. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí tenemos una imagen de uno con la forma del cuerpo, ahí así como mmm, eh, marcando la cintura, la cadera, todo el cuerpo, y luego con un toque de faralais al fondo. Bueno, esta es una opción magnífica. Luego podemos pasar a la imagen siguiente donde tenemos pues un vestido de princesa que puede ser tu elección para ir de novia y estas son de las cosas que hablamos cuando llegas, pues por ejemplo a mi atelier, cuando empezamos a hablar de cómo te gustaría ir vestida de novia y que, o sea, que has optado por esa otra experiencia a la hora de vestirte. Entonces, es bueno a mí lo que me apetece pues, es ir vestida de princesa, con muchos volúmenes, que, que, que esté mi cinturita y marcada y que luego el traje haga unos volúmenes inmensos y esa es mi manera, bien, podría ser. Vamos, vamos tocando otro, pasemos a la, a la siguiente imagen, que sería esta donde lo que estamos buscando es un traje de princesa o no, y ahora veremos pero puede ser de princesa o puede ser con mucho volumen en el fondo pero que en la cintura sale casi nada con casi nada de volumen es el corte al viés, el corte acampanado de falda que en principio delimita bastante lo que sería nuestro traje de novia y en todo caso estoy hablando de estos últimos que son todos con un corte en la cintura aquí en este caso pues bueno eh, lo que buscamos es mucho volumen abajo y eh, en la cintura pues que no se enmarque más está estupendo, está súper de super tendencia y luego volveremos a tocarlo. ¿Cuál es el primer punto de conexión que tiene con la imagen que tú quieras proyectar? Pasamos a la siguiente imagen y veremos que este, aquí lo que tenemos es un diseño que de hecho el cuerpo ni siquiera lo he tocado a la hora de dibujarlo, y solo he dibujado una falda con mucha caída, ese aire que hay molds que hace que sea todo como más lánguido, sin cancanes o con muy poco que haga un poco de volumen, pero no mucho, y que, eso, que nos deje movernos en libertad. Todo, todas estas ideas que os estoy hablando son importantes que las penséis cuando estáis decidiendo. Cómo vais a vestiros de novia. Y es una de las cosas que hablamos cuando nos ponemos a trabajar con una novia, cuando iniciamos esa experiencia de acompañarte en ese punto de vestirte de novia en un atelier, donde no tenemos, donde hacemos trajes de costura, de costura a medida, donde lo que no hacemos es probar eh, distintos prototipos, sino que buscamos cuál es tu estilo. Y bueno, hay muchos muchos sitios donde se trabaja de esta manera. Entonces, bueno, para que la conozcáis un poco porque siempre está un poco de puertas adentro. Bien. En la siguiente imagen vamos a ver que el traje que presentábamos al principio, digamos que está hecho un, un redondel en la cintura, que es una de las zonas cintura y cadera normalmente el pecho eh, si se marca y el escote y entonces ahí ya hablaremos en otro momento de, de qué buscamos en esa zona pero que es un traje que esta zona de cintura y cadera la realza mucho. por lo tanto muy a tener en cuenta con el cuerpo que tú tienes y cómo te sientes con él a la hora de trabajar y lo que te digo que normalmente cuando esto lo que se hace es una costura medida para ti pues o sea, hay un montón de historias que tenemos a la hora de probar tu prototipo y buscar cómo te va a favorecer muchísimo, aunque digas, ay sí, pero mi cadera, pero me hace ilusión, muy bien, vamos a verlo. Luego pasamos a la siguiente imagen, donde nos habla del traje de princesa, ¿qué pasa con el traje de princesa? Bueno, de hecho, a través de la historia se ha utilizado muchísimo y en este momento, pues está ahí también, incluso, pues con distintos, distintas maneras de lograr unos volúmenes increíbles, que puede ser desde arriba total o un poco más al fondo, pero bueno, bastante volumen y en este, lo importante es que si tienes un talle muy fino, una cintura muy estrechita es ideal porque va a hacer que tu cuerpo se te vea súper delgadito y ya luego lo que pasa con las caderas y todo esto ni nos enteramos no tiene no, no tiene relevancia digamos que es desde la cintura para arriba donde va a marcar tu silueta y, de, y el resto va a ser todo buscar mmm, eh, que te favorezca muchísimo eh, la siguiente propuesta que tenemos es el, el corte acampanado que veíamos hace un rato bien eh, ¿Qué pasa con esto cuando enmarcamos la cintura y luego sale inmediatamente el corte acampanado y corte al pie? Bueno, ahí hay otras cosas que luego hablaremos de texturas, de tejidos y todo esto, pero aquí sí que también enmarcamos un poquitín lo que es la cadera. Eh, ¿Qué pasa? Que a la hora de hacerlo, eh, de construir tu traje, pues siempre buscamos eh, que quede pues más o menos holgado según si queramos marcar más o menos tu cadera. Entonces buscar ahí que los volúmenes sean los adecuados para que te favorezcan. Pero tenlo en cuenta a la hora de elegir tus volúmenes. Y también el corte acampanado lo que hace es acortarnos la pierna, por lo tanto, para que nos favorezca mucho, subimos el talle como dos o tres centímetros, ponemos unos tacones dos o tres, tres centímetros más, largos de lo que, más, más altos de lo que pensábamos y eh, con esto ya hemos logrado alargar la pierna y hacer que la cintura se marque fenomenal y que te siente fenomenal, que esté genial. Luego, la siguiente imagen ya que nos queda y cre creo que ya con esto ya terminamos, es el, el traje eh, que decíamos más lánguido, más caído. ¿Qué va a pasar con esto? Si elegimos este tipo de traje que está Superintendencia en tendencia para hacerlo, con algún georgette de seda, con alguna organza supercaída, caída, yo qué sé, todas esas telas muy fluidas con mucho movimiento, los tules de seda también, aquí las sedas desde luego juegan un papel eh, importantísimo en estas eh, texturas muy lánguidas, pues ahí lo que va a pasar... Es que tu, tu cuerpo y tu movimiento, tu expresión, se va a lucir a tope. Por lo tanto, si lo que quieres es lucir tu expresión y que te sientas como muy libre al moverte y todo esto, probablemente esta sea tu elección. ¿Qué pasa? Esta es la primera pincelada de lo que hablamos cuando nos sentamos contigo a hablar de cómo te vas a vestir de novia. Pero aquí tienes unas pinceladas para que en lo que decides cómo quieres vestirte cuando y en la forma, o sea, Uh, preta porté, preta costura o alta costura, atelier, costura, lo que tú decidas. Tengas unas ideas de lo que serían las partes de la cintura para abajo y qué pasará con ellas. Seguiré contando más cosas porque estamos en temporada de ir tomando decisiones importantes. Es la temporada más importante para las novias en este momento. Así que nada, nos vemos 8 o 15 días, otro, otro, un poquito más. Hablaremos de tejidos. Reencuentro es la última colección de María Verde para Juana Rique y yo no podía por menos que invitarla a tener todo el protagonismo del mundo que ella se merece y que estoy encantadísima. Muchísimas gracias. María ya empezó la temporada con nosotros, pero hoy pues... viene a presentar su colección que la presentó la semana pasada, pasada. en el Paso de la Peregrina uh -huh. y un exitazo. Muy contenta. Fue un día feo porque fue el día este del dichoso temporal, pero muy contenta del resultado porque bueno gustó mucho y eso es una satisfacción desde luego. María ¿cuánto tiempo preparando esta colección? Pues igual desde primeros de verano, junio, julio, ya estás maquinando lo que vas a tener que hacer para la siguiente colección. Pero bueno, a mí siempre me rondan todos a la vez, luego los voy ordenando según necesidad, pero siempre empiezas como unos seis meses antes. Pues María que la firma Juana Rique, está detrás de la firma Juana Rique junto a su uh -huh. hermana Ana, y yo creo que ya nos tienes tan acostumbrados al listón cada vez más alto de esos trajes de novia, de esos vestidos de novia tan especiales y tan diferentes. Vestidos de novia y de invitada. Sí, en esta ocasión, como en el año anterior, presentamos al mismo tiempo novia, que era la colección Reencuentro, y Origen, que fue la, la de invitada para invierno. Y sí que cada vez intentó, bueno, no es cuestión de superarse, no es en sí la palabra superarse, pero sí procuró hacer cosas diferentes, nuevas, y siendo fiel al estilo de Juana Ric al estilo que y tienes, sorprenderos un, un poquito. <laughs> y lo consigues, ¿eh? Y, y lo consigues. ¿Qué crees que distingue a esta colección? Pues yo creo que el estilo que la gente reconoce una y otra vez, colección tras colección, en los vestidos nuestros, es ese, esas tonalidades un poco místicas, esos es tonos grises más... No asocias a una novia clásica, sino que... Que busca un poco el sobresalir en, en todo ese mundo nupcial tan, digamos, tan cursi entre comillas. No es tan romántico como te esperas. Siempre busco ese estilo vintage, un poco más oscuro, más con una personalidad un poco diferente. Y yo creo que se refleja en cada colección. ¿Algún vestido que creas así ya pulsando que eh, los están viendo allí y que digas, uy, va a tener éxito este? Bueno, por lo que me dijeron, las quinielas. <laughs> el tipo años 20 en raso gris, que es una apuesta que, que claro, es lo que hablábamos antes. El gris para novia eh, choca un poco, pero sin embargo fue uno de los que más gustó, de los que más. Y es muy, muy bonito. Bueno, a mí me gustan todos, obviamente, pero bueno, es, es de los que te llama mucho la atención por el, por el trabajo todo de bordado que tiene. Y sí que creo que ese es uno de los que se lleva la palma. Bueno, yo creo que también es muy emocionante cuando estás presentando una colección y lo haces de esta forma porque es como muy cercano, tú estás entre la gente, mm. hablando con unos y con otras invitadas y, y quizás lo ves desde una forma como un poco más de des, desde dentro y sin esa distancia que a veces tiene el desfile, que aunque luego todo el mundo te va a saludar, no ves la reacción primera del público cuando está viendo el vestido por primera vez. ¿no? Sí. Eso, sí. eh, ¿Eso da un poco de vértigo, da un poco de vergüenza, da un poco de no quiero oírlo? ¿O todo lo contrario de me apetece porque lo veo ya de primera mano? Bueno, eh, después de haber estado, de tener las dos experiencias, de haber hecho desfile y haber hecho más bien exposición, como es esta presentación, el desfile es como una adrenalina, un subidón tremendo. Y, y sin embargo, el, al exponerlo es lo que me, me comentas, es que tienes un poco más eh, viva la reacción de la persona, puedes hablar con cada persona que vas comentando, pues a mí me gusta este, es más relajado, para mí es menos estresante, desde luego, y lo disfruto más. Bueno, es la forma también de recibir un feedback así ya muy directo sí. y muy de primera mano y casi, casi sin pensar. Sí. Y también para los que vamos a verlo, la oportunidad de ir conociendo con la diseñadora, mm. en este caso cada detalle de los vestidos, ¿no? que yo creo que eso enriquece muchísimo mm. lo sí. que es la experiencia. Vinieron muchas chicas, por ejemplo, que están eh, pensando, aún no, sé, no estoy decidida, y las invité a venir a la presentación, veis la colección nueva y demás, y, y siempre tratas con ellas de otra manera que no es un desfile es mucho más cercano y más, más familiar porque al fin y al cabo la relación que tienes con las clientas acaba siendo muy familiar y ah. la que no es clienta pues es amiga y la que no es una fan de la colección y bueno todas las personas que, que nos gusta y de las que nos rodeamos al fin y al cabo disfrutan igual que nosotros de la colección uh -huh. bueno y una presentación como todo buen acto que se prece, tiene detrás muchas manos amigas que son colaboradoras ¿no? Pues cómo sí. se prepara una presentación de este tipo, María. Pues eh, teniendo en cuenta el tiempo que tienes que tener para pensarlo. A nosotros, por ejemplo, la colaboración que hicimos con el, ayunt el Ayuntamiento de bertaminas que nos cedió el Pazo, para mí es eh, súper importante porque yo he crecido allí, soy de allí, me siento de allí. El Pazo de la Peregrina forma parte de, de mi familia. Vamos, es que crecí, hice la comunión allí. Entonces, para mí es como algo más de la familia. Y luego todos los colaboradores que. que Trabajaron con nosotros mano a mano para poder llegar a, a, a presentarlo tal cual se vio. Fue fantástico porque tanto David de Juxbox como Pepe de Adria, la floristería, que es un encanto y hizo un trabajo fabuloso, eh, Isaac, que lo coordinó todo, Atlántica, que nos hizo esas copitas tan fantásticas que sí. a todos nos encantó, no sé, todos. Es que el, el, la verdad es que les tengo que agradecer un montón porque el resultado final es un, un compendio de, 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 todos de los, muchas cosas. Sí, ¿no? sí. Y, y pusieron todo su empeño en que todo saliera súper bonito y la verdad se consiguió. La gente quedó fantástica, encantada. Uh -huh. Y que luego también es verdad que ves muchas cosas que es como cuando haces un equipo y ves que, que todo es muy tú mm. y tú eres muy de todos. Sí, mm, sí. Que eso también es, es sí. importante. Me ¿no? encanta gente... que llegue la gente y yo, oh, ¡hola! Genial, no pude venir antes. Entonces la exposición también es muy buena por eso, porque la gente va llegando a medida que también dispone de, si pones una hora para el desfile y mucha gente que no puede. Sin embargo, la exposición es más relajada y, y lo vivo yo encantada de recibir personalmente a cada persona que llega. ¿Qué es lo más bonito que escuchaste esa noche? Ay, no sé, me dijo una, por ejemplo, me, una chica que vino, que ya se casó con un vestido nuestro, me dijo: Es que me casaría otra vez este verano, eh, una y mil veces, por hacerme eh, otro vestido y otro y otro y otro. Porque cada uno que sacas, cada uno me gusta más. Sí. Y el anterior no es que me deje de gustar, pero me encantaría repetir. Entonces, eso es un halago enorme, porque jo, el que se sientan sí. identificadas con tu trabajo. Es una satisfacción impagable, vamos, eso es lo más. Bueno, pues reencuentro larga vida a reencuentro de <laughs> Juana Rique, sí. que estoy segurísima que a partir de ahora ya la empezaremos a ver mucho en todas las editoriales de moda de, de la prensa especializada y sobre todo lo veremos en seguro, seguro, en muchísimas novias que pasan por vuestro showroom para hacerse con un modelito vuestro y hablamos mucho de novias que uh -huh. es como acotar mucho lo que es la colección pero tenemos unas invitadas fantásticas sí el, el poder dar color a, a esos diseños y ya no pensar tanto en novias sino en invitada a veces también es un respiro poder hacer ese mix para mí es una maravilla y en, no, en invitada hay unas tonalidades fantásticas los lunares todos los brocados bueno es otro mundo pero muy muy bonito de desarrollar igualmente uh -huh. Bueno, pues eh, reencuentros esta, reencuentro esta nueva colección de Juan rique que veremos muchísimo y también lo que vamos a ver próximamente es la nueva colección de Espunte de la Escuela Maestre Mateo que la próxima semana van a presentar esos chicos tan prometedores que empiezan en este mundo del diseño sus creaciones como siempre en la ciudad de la cultura y yo no sé María si cuando empiezas uno se deja llevar más por la imaginación mm. Y ya no piensas tanto en lo que se vende y te permite eso. ¿Es tu sello de personal? ¿Qué pasa cuando empiezas con esa primera colección? ¿Cómo se vive desde el punto de vista de una diseñadora? Bueno, yo creo que tienes que tener cierto equilibrio en el hecho de ser comercial y, y ser creativo al mismo tiempo. Las primeras colecciones siempre es un poco testar a dónde quieres ir, a quién te quieres dirigir. Pero yo creo que la esencia de una marca... Eh, siempre debe de tener esa parte creativa y que te identifica, nunca perder ese, esa fantasía, digamos. Sí. Y eso en una primera colección se debe de notar bastante, el sí. estilo y la fantasía que uno quiere demostrar. Luego ya, con el paso del tiempo, ese equilibrio a veces cuesta mantenerlo, sí. pero hay que hacerlo. Bueno, pues despunte el próximo día 28 en la Ciudad de la Cultura para ver toda esa muestra de los trabajos de fin de curso, de, de fin de carrera de, de la Escuela Mestre Mateo y con también muchas colaboraciones, porque colaboran todos los alumnos de, de la Escuela Superior de Mestre Mateo. Vamos a ver ahora unas imágenes, un vídeo que nos llega del Casino de Santiago, donde tuvo lugar la entrega del premio de novela europea a David Trueba. Vemos las imágenes y comentamos algunos looks y muchos tips para ese tipo de actos. esas imágenes que nos llegaban del casino, entrega del premio a David Trueba. ¿Y que me encanta David Trueba? Sí, es y, y que es súper reconocible sí. en sus estilismos. ¿no? Sí. ¿Debería cambiarlo para recoger un premio de este tipo? Es verdad que, pese a ser en el casino, es un acto muy informal y, y muy sí. social y cultural. No, no lo cambie. No lo cambies, no, lo cambies ¿no? <laughs> no sería él si lo cambiara. No, no, hay que ser fiel a uno mismo y yo creo que en ese sentido lo hace muy bien. Bueno, veíamos así, por hacer un barrido, eh, muchas cosas de este año, como los lunares. Ay, me encantó la señora de la, de, la, de la prenda de punto, creo que era de punto, con unos bandes lunares y las gafas rojas, me quedo con ella. La <laughs> más vistosa del evento. María, ¿cómo ir bien vestidos a un acto de este tipo? Bueno, en este caso si eras por, me imagino que, y, que la gente fue un poco como te pilló, pero sí que quedaría mejor evitar el ir tan sport porque aunque se pueda ir casual hay ciertas prendas que dan un poquito más de vestir un, un vestido de calle con una americana pues como los hombres así se ven un poco más vestidos dentro de lo que es el casual las mujeres a veces nos pasamos ¿eh? y creo que podían arreglarse un poco más y, y tirar de esos fondos de armario eh, un look perfecto para un chico que va a este acto para un caballero? Pues una americana de medio vestir con un chino y una camisa. Tan sencillo como eso. Eh, perfecto. Y para una buena mujer. <laughs> eh, nos vamos a la parte femenina. ¿Cómo vestir sin desentonar y ir correctamente vestida a este acto? Pues un vestido camisero simplemente, por ejemplo, de largo midi, con una bota, o una media tupida y un zapatito de medio tacón, sin irse tampoco a demasiada pompa. Algo tan sencillo como eso ya es lo más apropiado. Sí. Preparada para el mogollón que viene en diciembre con tanta comida, sí. cena, fiesta, búscame el look María sí. en tu tienda Mariana. Y viva la lentejuela. Sí. <laughs> es tarea el mes de diciembre, pero es muy divertido y es una fecha bonita. A mí me gusta personalmente. Además son fiestas que es, es más locura, porque en las bodas siempre tienes ciertas limitaciones, pues es mañana, de tarde, pero en fin de año, en Navidades, en las cenas, en las comidas, todo está más permitido, los colores, no sé, es muy, muy divertido, son unas fechas muy chulas. Vamos a ver mucha lentejuela, ¿no? Sí, es un año de bastante brillo. Sí, sí. Bueno, yo soy brilli, y estoy encantada. Como Teresa, que siempre le encanta sí, sí, sí. donde haya un brillo, ella va. Pues sí, estas sí, navidades sí, son sí. para Teresa también. María, muchísimas gracias por estar aquí muchísimas y por gracias. presentarnos esta colección tan maravillosa. A ti, muchísimas gracias por, ya, por contar conmigo siempre. <laughs> ya sabes que sí. ¿Sí? <laughs> bueno, vámonos con corazón, que también cuento siempre con ellos y vamos a ver qué nos traen hoy aquí en su sección. Pues toca ya hablar de las revistas del corazón y yo no sé si hay mucho o poco que comentar, pero desde luego solo están Laura y Ángelo para hacerlo. Laura Pérez, ¿qué Hola, tal? Hola, buenas noches. Y Ángelo, para Buenas noches. Ana. ¿Dónde os habéis dejado a Rosa? Ya, yo creo que nos dijo recogedme a esta hora y nos no abandonó. Ya, a ver. Que lo cuenten corazón, todo, sigue? que lo cuenten todo ellos. Hay corazón, poco para la revi en las revistas, pero mucho corazón para, para nuestra Rosita también. ¿eh? Oh. La próxima semana ya la queremos aquí otra vez. Pues sí, un beso le, enorme desde aquí. Le a dejamos a María Teresa Campos para él. <laughs> ya. Oye, María Teresa Campos, cuidado, marcándose ahí un bailoteo con su nieta, que yo creo que es algo así como ya no sé de dónde sacar noticias, ¿no? No son algo para... así. No, desde luego. Pero ella que no quería hacer realities, ahora además del de las hijas, ahora con la nieta, ahora... Ella nunca hizo reality, hizo un docu reality, exacto, que es exacto, distinto. Eso. Hablamos con propiedad, porque si no se nos enfada. Y sobre todo, yo creo que era más que lógico si la semana anterior Sago con el novio de Abu. Tengo que salir con Abu. Claro. Claro, porque si no hubiese sido un feo grandísimo. Y te digo una cosa, he visto a María Teresa, que hacía mucho que no la veía, y tiene, eh, creo, dos tonos de, de rubio más, más oscuro sí. que su marido, su novio, <laughs> que no se van a casar. Creo que aquello tiene que ser menos mal que no duermen juntos en la misma cama, porque Pero si no, aquello sería como una lámpara. que sin a ella duda. se lo ponen en la peluquería y él yo creo que lo hace en casa. Sí, él es más autónomo. Él tiene autónomo. pinta, de es, pinta. de es más autónomo. De pintar, pinta un poquito sus camisetas, otro un poquito cuando, aquí la cabeza sí. y tal. Sí, sí. Bueno, pues las Campo, que de alguna forma u otra siempre están, y su hija Terelu, que sale en una portada diciendo algo así, como que cuando iba a trabajar a Salva, me tenía que hacerlo medicada, ¿no? que vamos bueno, es que si quieres volver no vas por el buen camino no no, no a mí me sorprendió porque Uf. yo que pensaba que ella iba a volver en un momento a otro aquí bueno además ya se lo están poniendo fácil no ya Jorge Javier te sí. quiero que vuelvas te, te quiero echo te menos. echo de menos te no sé qué y ahora ya Pero ella, es no, como ella, que... ella, ella lo complica todo como siempre. Ella lo complica un poco. Ella ya, mira, a pone a caldo, así, echa pinceladitas a cada uno. A mí la que no puede sí. pasar página porque hablo mal de su hija. A Aquí de Quique Hernández se me mete porque pues, no se atreve demasiado. Y después que no, eh, ma, eh, la mayoría no le llamaron, unos cuantos sí. Pero que no le han vuelto a llamar, hija, pues llama tú también porque para qué te van a llamar cada dos días. O sea, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo llevas que no estás en el programa? Pero la semana que viene es la misma pregunta. ¿Cómo estás que no estás en el programa? Pues llama tú a ver cómo están los demás. Sí, o sea, se, o sea... se está, vamos, se está marcando un, um, un, un plato en Viva la Vida eh, siendo la protagonista, porque esto lo que está haciendo es llamar la atención. Porque si tú sabes que... Esto. Bueno, a lo crea... mejor va un poco por ahí. Sí, está cebando ahí su... Claro, pero tampoco después puedes decir, de esto no quiero hablar, o eh, los tiros no van por ahí, o frases para esquivar eh, problemas. Si sí, eres tú la primera que te estás buscando estos no, problemas. No, claro. les está dando un programa, es lo que está claro, es que les está dando un programa a los de Sálvame. Sí, <laughs> no, sí les está dando también. muchos programas, muchas horas de entretenimiento. <laughs> eh entretenimiento después que no se queje después que no se queje que se meten con ella porque sí claro, claro es que lo ponen bandeja ella final, frentes abiertos y muchos. y muchos y por si acaso alguien eh, no digamos eh, tuviese la oportunidad de replicar ella tiene eh, bien cuidado de coger todos todos los eh, de hablar sobre todos los eh, colaboradores no deja fuera ni uno hasta Carlota Corredera incluso directores porque dice que valdeperas que no le ha llamado que Carlota, no, no quiere que, hablar Carlota que antes lo hacía y ahora no quiero decir eh, Tarelu, la gente tiene una vida es decir seguirá eh, eh, Chelo sí que le mandó un mensaje pero recordamos que Chelo estuvo dos meses con una pierna rota abierta en casa y claro que tenía más mujer, tiempo quieres decir se aburría habría es, que saber si ella le llamó a Chelo a ver cómo estaba con su pierna esta es otra cosa muy bien muy bien Laura metiendo a ver. Ahí la bonita que por cierto nos quedó el otro día sin hablar que Chelo toda resentida con Isabel Pantoja ¿no? eh, confesándose a María Patiño de que la había, se había sentido muy defraudada al final es un poco así este punto de tú crees ¿Tú creías que ibas a volver a ser amiguitas en Cantora? Y sí, no. ¿Qué esperaba? Claro, que yo creo se... que es un poco así de la desilusión esa, ¿no? Ella se veía no otra vez en la piscina, ahí, en Cantora, en Medina Sidonia, llegando con el bus, <laughs> delante, detrás, Marta, llévamela, y sí, no, al final que se quedó en Barcelona. Que les iba a invitar a ir a una fiesta, sí. ¿no? ¿Qué esperaba? ¿Qué sí, sí. sí, sí. como ¿Cómo se dice en catalán? ¿Qué esperaba? <laughs> internacional sí. es una cosa. A mí donde <laughs> me pones yo del idioma lo hablo, mira, Claro. Como... <laughs> o <sea, fluidez>, una fluidez y una cosa. <risas> una cosa que hasta yo me sorprende. Bueno, y Carmen Borrego, tremendísimos frentes abiertos también y cada vez más enquistada la cosa con sus excompañeros de Sálvame. Que conste que a mí, por ejemplo, Carmen Borrego, a su favor voy a decir, que por lo menos es clara. Sí. Y, 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 porque Terelo es así un poco como... Sí. No, es más cobarde, no es no es. más no cobarde. De Carmen ya va. Sí, porque sí, tere lo dice todo y nada, así como, los dejo caer y de tal, pero en realidad tampoco es que ponga caldo a canto sí. nada sin particular a ninguno, ¿no? Pero bueno, que no es solamente se queja y que no le han llamado. Claro, pero Carmen. Pff, y Lidia, que le la, se la encontró el otro día y la saludó muy distante. Es que Carmen, lo que, lo que le pasó a Carmen es que ella, eh, y ella sí que entiende de televisión, que ella mm. hizo mucha televisión, sí. pensaba que su personaje, cuando saltó a la pantalla, estaba definido y era, que, era aquello. Es decir, mm. cayó súper bien, mm. fue una mujer que tuvo un impacto con el Empezó público bien. muy positivo. Empezó bien, sí. Y claro, y ahora es todo lo contrario. Es como la. Es so, en la que tiene el nada. gen al el, 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 el punto de Teresa, que Teresa también, no se cae Son a un una. Son un poco tóxicas. Un poco, supuestamente. Supuestamente. ¿Sí? ¿Sí? A sí. mí me lo parece. A mí me lo parece. <laughs> sí. Subjetivamente tóxica, diría yo, no objetivamente. Entonces... Eh, la prefiero a su hermana porque evidentemente prefiero más que vaya de frente y no sí. que esté siempre diciendo cosas que después eh, eh no quería decir esto o lo deja entender y al final no lo quiere decir. Si piensas algo lo dices y no como toda la entrevista que has dado Terelo Donde dices mucho y no dices nada. Y por cierto, con Kiko Hernández no tuvo lo que tenía que tener para enfrentarse a él. Dijo en plan: No quiero ni hablar de él. No se atreve con Kiko. No no se atreve. Se atreve con La gente no se atreve nunca con Kiko. No. ¿Qué tendrá Kiko en estos WHS guardados? En este ¿En archivo eso? personal, porque VHS, puede ser... <laughs> en este no. Betamax. No, es, no es suave, como te metas con él es bastante... ¿eh? Claro, claro, es ahí hay archivo. Es ¿eh? cañerillo, es cañerillo. Sí, no es fácil rival. Bueno, pues más cosas. Se nos casa Chenoa y la tenemos mm. tan ilusionada que ahora ya sale de vez en cuando en las revistas contando todo, pero, pero incluso en portada ya contándolo todo y más. Cuando se, se case que le van a hacer un especial, porque es sí. portada de Lola anunciando la boda y cinco o seis páginas de dentro... Eh, no lo o sea, sea, cuando sea la boda, media revista. Tú imagínate que. Eh, que me gusta donde, a mí el novio de Chenoa sí, sí, Donde voy yo a comprar el kiosco donde voy todos los días, todas las semanas. Vi Cheno en portada y dije, mira, dame Lola también. Y se preocupó. Porque dice, pero este hombre no compra nunca Lola. Pero a mí me parece una super noticia esta que Cheno se casa. Es, es, ¿Te parece es decir, una super noticia? Se, sí, vamos a quemar espiritualmente eh, y metafóricamente este chándal, por fin, chándal. cuando salía llorando. <laughs> es la quema, del, este chándal. Es la la que quema el... del chándal. Es la quema Entonces, del chándal. Es la quema del es verdad, y de las cobras. Efectivamente, sí. ya dejamos atrás todo y además me interesa mucho él porque lleva un año juntos y cada vez que sale una foto busco, cuan... quiero saber, este urologo, ¿cuántos años tienes? Y claro, me sale en Lola y según Lola es vulgar ponerle edad y sigo sin saber cuánto. <laughs> ¿Cuántos años y, tiene? ¿Y por qué porque, querías saber la edad del urologo de turno? porque <laughs> Novio de Chenoa. Porque me parece un chico súper joven y, y un no chico muy atractivo. Antes. No, pero después pensé, este, yo creo que es muy no mayor. Es, tan joven, Está, ¿eh? no tiene, a me es muy joven. No, hombre, muy mayor. Pero tampoco. se conserva muy bien. Pero a mí ¿sí me, me parece es 40. A mí 40. Lo Cuaranteño. único sería pedir sí. consulta y ahí decirle. Mira, ¿tú ¿Cuántos años tiene? No, yo le he hecho... A ver... A ver, ella pranca, tiene 40 pranca. y pico, 40, 40 creo que tiene, 30, sí, 40 años tiene que tener, de 79... Sí, el 48... Y él tiene que tener 50... 50. ¿Pero qué clase de conversación es? Pero la conversa... A ver, Ana, tú que darle a alguien chiquillo. La... Nosotros somos gente real, gente de pueblo, algunos más finos que otros probablemente. Pero la gente quiere saber estas cosas. Claro. Finalmente, ¿qué Cheno nos se importa? Nos casa, es ¿Cómo opera? Las cosas no. A ver, a mí de hecho no me gusta saber todas estas cosas. A mí me interesa saber qué, qué, qué pasado tiene este chico también. Eso. Porque ya es a esa edad que suponemos que tiene, ya hay pasado. Pero suponemos que tiene 50 <laughs> suponemos que tiene 40. Bueno, los 40 es que no lo y pico sabe. ya hay pasado. Sí, ahí sí. Perdona. Pero, Pero bueno, qué? yo lo quiero saber. ¿Qué necesidad? Esa temporal, ahora encuentra a hay y su vida empieza ahora. Mira, Con una Chenoa temporal en una camisa blanca, esta esa temporal. No, la no Y, esas cosas? La gente ¿Y es cosas? dejando atrás, quemando ese chandal, quemando esa cobra y dejando sí. atrás a todos los davices de su vida. Bueno, a ver sí. si nos invitan ¿No? a la... Dijo que invitaba a todos a la boda. O sea, que a ver, no le no, no va todo, a No, todo, todo, pero... todo no va a ir. La Zanetti no creo que va a ir. No van a ir, pero ella dijo no, que ella, iba Y a bueno, todos. que iba a invitar a todos los de Operación sí, Triunfo, ¿no? Pues todos son todos. <laughs> Yo casi creo que prefiere invitar a la tablada que a... A Zanetti, a él. A va a invitar porque está tan segura de que no va a ir, que está bien, porque además así le da un que se regalo. quedó bien, tal. yo no tengo nada del pasado, a <laughs> mí que me importa, os invito a todos y ya está. Claro. No. Ya está. Actuáis un poco cada uno y tal. Bueno, ¿y qué me decís de esa gala benéfica? Que como estamos en temporada, ya empezamos así en la pre-Navidad con galas benéficas, en la que se junta Isabel Preisler con Mario Vargas Llosa y su ex Marqués de Griñón con. Esther Doña. Pero esa es la gala contra el SIDA, eh, la gala rojo. Una gala que pues yo una vi. Gala, es que que ella hubo, iba súper elegante y Esther Doña iba, iba como semana. de súper encantaría, pues me, me encantaría, ¿no? me encantaría Entonces ver, ver ese saludo. Coincidieron. Sí, ver, sí. Yo si fuese Isabel ya, le, le preguntaría, mira ¿qué? mira, ¿qué pasó en el, en el hotel? <laughs> Solo para saberlo. Porque es al final... Eh, eso, ¿a bueno, a mí me gustó, me gustó mucho. Me gustó acordaros vidas. de aquellas declaraciones que hizo en su día Isabel Presler, que le preguntaron y ella dijo muy elegantemente, no voy a ser yo quien conteste una pregunta sobre personas que no, Normal. que no soy yo ni estaba allí, así que yo me abstengo mucho. Lo único que voy a decir es que Carlos es un caballero y lo ha sido siempre. Mira. Y me pareció tan elegante, Sí, ¿no? sí ¿Y porque y tan... al final es el, el padre de su hija. Bueno, y que y además, y que además una verdad, cosa eh. no quita la otra, ¿no? Quiero decir que quedó bastante claro qué versión se podría creer claro. ella, ¿sabes? Sin necesidad de hacer ni declaraciones, entrar en, en ni entrarle trapo al trapo, ni mm. entrar en esa historia. ¿no? Exacto. Me parece muy bien, bien por mamá Que y yo estoy muy disgustada porque fueron a Masterchef las familias y no fue, solo fue el, el primo... El primo de Tamara, que no me interesaba el nada Tamara, ese primo. No me interesa nada. Que hablaban en inglés, la mitad en inglés, la mitad en español. Pero, ¿pero ¿por qué hablaban pero, en pero, inglés no, si, son los dos, si son los dos de Madrid? <laughs> de verdad. Y hablaban en inglés entre ellos. Ay, perdón, no. es que no me, nos damos cuenta. Pero ¿por porque ¿por qué no se te juntaban te... cuando eran pequeños para practicar inglés. Ya, bueno, hombre. Entonces, Te acuerdas si no te de, te quedan de Fuster, ¿no? lo que decía Ramis Foster, Idiomas, querida. <laughs> es un poco... Tú, sí. es en plan, esto es. es, es pues muy salado, España, pero. Muy salado, o sea, pero sosete. Gallego, catalán. Muy salado, inglés. pero sosete. Yo quería que fuese. No, hombre, la Presley no me la esperaba, pero Julio José. ¿sabes? Sí, yo o pensé sea, que iría sabes. Julio José. Cuando llegan así a alguien familiar para. O Ramón, no todo caso, pero. Eh, le, pegaba más, le, le pegaba más que fuera Julio José. Sí, a mí me o sea, es que no le pegaba más que. pasapalabra que se hizo Julio José no fue a ver a Masterchef Celebrity a su hermano. No. Bueno, eh, le coincidiría propuesta. con algo. ¿Tendría si un concierto ese día? Con, con una sesión de lámparas. Sí, no, yo creo, yo creo que le coincidía con algo, Julio Ay, José. No. Que nadie se meta con mi Julio no, José. No, 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 no. Muy salado, pues, no, pero hubiese no. sido otra cosa. El primo va a ver muy salado también. Se pero llama Las noches de Ana, no, las noches en contra de Ana. Ahí, ahí estuviste. Bueno, y cada vez más cerca de la final. Ya sí. todas las apuestas la dan por ganadora. Sí. Y, también muchos, y también muchos sí. la dan por ganadora. Y también lo voy a decir un poco por eso que defendía Rosa de, es que quién se va a perder poder ver a, la, a, a Isabel Prey en el balconcillo pues Pero tú crees que va a ir sí, sí, a la final. Sí. Yo creo que sí, Ana Tamara, sí. Al fin y al cabo, mamá Preysler ha ido al hormiguero. También. Hay que decir que ¿No? ahí hay que ver un poquito cómo y, está la cosa porque tiene la... un contrato en exclusiva sí. ahora con, con bueno, ella siempre fue imagen de unas chocolatinas muy famosas. Sí. Eh, y las chocolatinas muy famosas darán serán las eh, darán las campanadas de, sí, el fin de Mediaset. Año. Eh, eh, es imagen de esta de, esta, de este producto ¿Y qué pasa? Es producto además italiano ¿Y, como eso, no. y no es compatible con eso <laughs> es que ahí no sé claro mira, porque hagamos... ahí entran en juegos son <coughs> ahí los juegos que tiene las... yo creo que no al final vas <coughs> a mamá mira hablamos mucho de mamá y papá y marqués de Griñón. no va a ir tampoco yo el marqués no lo le veo deja y... a doña yo el marqués lo veo bueno doña dice que sí Sí, la lleva ella. Bueno, pero doña no la deja a tamara, a ver. Sí, la lleva. Es que el marqués de Griñón. <laughs> el marqués, como... marqués Griñón. El otro día más... fue la hermana, la hija del marqués de Griñón, la hermana de Tamara. Pero fue a, a o sea, de comensal, vamos. Es iba. que no, no, lo, no, no, lo, no lo ubico ahí encima. No, el y a mí no me pega nada, pero... no, no, no un lo poco creo. aburrido, son son dos horas de, de cocina. Nada, no va vale a ir a eh, eh, está reservado Julio José. Ya está claro. Sí. No fue a cocinar. Pues va vale. Para ir a... Por ahí, sí, tiene que ir vale. Pues es una decepción, te lo digo. Me llevo. <laughs> es una decepción. Bueno, a mi Tamara no me decepciona, ella sola ya se vale para hacer el plato que le corresponde. Bueno, hay que... Aprovecho hablando de... A ver si llega chef a la final, ¿no? para, para la otra gran portada que tuvimos, que es eh, Anita Obregón, siempre perfecta ella. Y Anita... Eh, tiene da un golpe encima de la mesa y dijo a mi hijo antes de todo y le pareció fatal que eh, desde MasterChef Celebrity mandaron un buro fax cuando ella tenía que eh, salir del programa y cuidar a su hijo diciéndole que tenía que ir sí o sí a grabar a Victoria o habían problemas o una demanda o algo por ahí entonces ella arremete contra el programa. Y claro, es que dice es, que no se portaron nada bien. No, pero es que el problema está en que cuando firmó el contrato tendría que haber puesto eso como una cláusula. Si no, pues tú firmaste un contrato y tendrás que ir. Ya, sí. pero al final quiero decir, y que entiendo que no se perfectamente. Pero humanamente, eh, no lo comprendí. Joder, pero es que te destrastoca también todo el programa. Yo entiendo, la, o sea, como la productora también, si sí, por sí, culpa sí, sí. de ella tienen que retrasar todo, ¿no? Pero bueno, hombre, es difícil, ¿no? Pero quiero decir, es un personaje que trabaja, lleva 30 años en la, sí, en la me... tele. Traba, sa, conoce no, hombre, perfectamente que Shine y muy... Media, conoce Radio Televisión Española mm. y no, no puede, tiene que llegar a un burofax. No, ya, hombre, eso es... Es decir, esa Ana no es la, la visión de Bueno, del igual quinto. lo intentaron por cinco medios antes, pero... Probablemente <laughs> ya no lo has contado. Pero bueno, Ana nos cuenta siempre lo que le interesa. Claro. Oye, por cierto, ya para, para... casi para acabar, tres cosas, Fel, don Felipe y doña Leticia. Juntos enamorados en Cuba. A mí sí. me han flipado. Las el, imágenes de, románticas. De, de Guayavera. Es que no los veo nada románticos. No, es que el, ¿no? el titular es las imágenes es, románticas. Y, A que, ver. y que no los veo. E Inés Astre, que tiene nuevo novio, que hacía mucho que no sabíamos de, él, de ella, malo, pero se no, ha echado novio Inés, un, nuevo novio, un ah. nuevo novio guapo. Y José Bono Jr., que se casa con Aitor Gómez. Y a mí me ha hecho mucha gracia porque me ha recordado a José Bono en su época de jinete, que se rumoreaba, que estaba ahí a ver si salía o no salía con Marta Ortega. Eh, Cierto, la hija de, de Amancio. La hija de Amancio, ¿no? Y ya ves lo que es la pues vida. Sí, pues Marta pues Ortega sí. se casa con Carlos Torreta, van, están a punto de, <laughs> de tener bueno, bebé, bueno. Ya se, eh, ha celebrado su primer aniversario de boda. Y José Bono se casa con su novio desde hace 3 4 años. Que ese sí que es joven y guapo. ¿Lo has visto? No, la verdad que no. Ah, sí, pues, sí, es guapo y Pues hay que sí. volver a Sí, se ve así, bueno, una pareja estupenda, están todos muy volcados, van a hacer una super boda y están con todos los preparativos y Y, ¿Y la y otra se casi van. pariendo. Y la otra. No. Bueno, aún están, Aún está no, no, aún está no como... acaba de empezar. Sí. Que se coda esta época. que dicen que es maravilloso. Bueno, que nunca meses. fue un noviazgo oficial, que declaró ¿no? Pero sí que es verdad, yeah. cuando ves en retrospectiva que dices, jo, ¿te acuerdas cuando salían claro, eso todos esos rumores de casas nuevas que se decía, ¿estará saliendo con José pues, Bono? Es. ¿Su pretendiente será pues el... Claro Pero no, pues al final pues no... Muy era. lejos, muy lejos. No era, no era. Al final no era. Bueno, hasta aquí nuestra mesa de corazón hoy. Veremos la próxima semana qué temas tenemos y veremos si viene Rosa también, Rosa Portela, a comentarlos.